Espíritu Santo. Celebramos en este último domingo del año litúrgico la paz por la sangre de su cruz.
Palabra de Dios. Un saludo cordial a los miembros del Gran Priorato de España, de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, que celebráis hoy el acto de investidura. Los orígenes de esta orden se remontan en sus inicios al siglo III, cuando los peregrinos que iban a Tierra Santa y contraían la lepra o una enfermedad, recibían cuidados en el hospital de San Lázaro en Jerusalén, atendido por monjes armenios de la regla de San Basilio y sujetos al patriarcado de Jerusalén. La orden de San Lázaro nace como tal en el siglo XI, cuando muchos de los caballeros cruzados de otras órdenes contraían la lepra e ingresaban en la orden de San Lázaro para proteger y cuidar de sus hermanos. Pronto se extendió en ese siglo y siguientes en Inglaterra, Francia, Italia, Escocia, Austria y en otros países. Posteriormente la orden se reorganizó en los siglos XIX y XX adquiriendo un carácter internacional. La orden desde el año 1935 ha estado bajo el maestrazgo de los sucesivos duques de Sevilla hasta el 2008, en que fue nombrado Gran Maestre don Carlos Quereda de Borbón, Marqués de Almazán. La orden tiene una dimensión ecuménica que abraza las distintas tradiciones religiosas cristianas y mantiene el propósito de promover y patrocinar actividades
como desde su origen, para personas enfermas o también necesitadas. Bienvenidos a esta celebración, todos los que pertenecéis a esta orden y que hoy de modo especial recibiréis la investidura. Estamos, como se nos ha dicho al inicio, celebrando la solemnidad de Cristo Rey. Hoy es el último domingo del año litúrgico. Las lecturas de este domingo nos hablan de la realeza de Cristo. Cristo Rey. Pero hay que entender cómo es esa realeza. El libro de Samuel presenta la figura de David, proclamado en Hebrón, rey de Israel. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. David ejerce su realeza con poder temporal, con soldados, con guerras, con violencia, con sangre. Él es consciente de esta actitud suya, de tal modo que no puede construir el templo a Dios tal como él deseaba, por haber derramado tanta sangre con sus manos. Así lo dice el libro de las Crónicas, y la dice el Señor: tú no construirás un templo en mi honor, pues eres un hombre belicoso y has derramado mucha sangre. Lo hizo ya su hijo Salomón, en un periodo de gran paz. Pero con todo, David pastoreó al pueblo de Israel. Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Y David, desde este pastoreo y reinado, es figura de Jesucristo. Pero la realeza de David es muy pobre comparada con el modo de ejercer la realeza de Jesús de Nazaret. Los evangelios dan a Jesús varios títulos: Mesías, que significa ungido; eran ungidos los reyes, los profetas y los sacerdotes. Y seguimos siendo ungidos en el bautismo, porque se nos hace en Cristo, hijos de Dios, se nos hace un pueblo de reyes, se nos hace reyes, se nos hace profetas, testigos, se nos hace sacerdotes para que ofrezcamos nuestra vida por el Señor. Además de Mesías o ungido, se le dan el título de maestro, luz, pastor, puerta y otros. Uno de ellos es el de rey. Jesús habla con frecuencia del reinado de Dios y pone comparaciones. El reino de los cielos se parece, toma ejemplos de la vida cotidiana. Era un tema preferido por él. En la mayoría de las parábolas hace referencia al reino de Dios, caracterizado por la paz, justicia, amor, vida, misericordia, donde se reconoce la soberanía de Dios. Desde el inicio de su infancia, los magos que desean adorarlo preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Pero Jesús no ejerce su realeza al estilo de los reyes de este mundo. Él no ha venido a mandar, sino a obedecer. No ha venido a ser servido, sino a servir. Al final de su vida, el motivo de su condena a muerte fue precisamente el título de rey. En la inscripción, Pilatos hizo poner: Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Los judíos protestaron por este título: no pongas que este es rey de los judíos. Y el Pilatos respondió: lo escrito
escrito está. Es decir, sí que era rey de los judíos, pero no al modo como ellos esperaban. Estando en la cruz, poco antes de morir, recibe esta petición del ladrón que estaba a su derecha. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le respondió, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta afirmación hecha al ladrón de su derecha nos llena a todos de esperanza. Quiere decir que todos estamos llamados a participar en ese reino de Jesús, o reino de Dios, o reino de los cielos. Este reino de los cielos ya ha comenzado aquí en la tierra, atención. No participaremos del reino de los cielos solo después de la muerte, en la vida eterna, porque la vida eterna y el reino de los cielos están ya presentes aquí en la tierra. Rezamos en el Padre nuestro, venga tu reino, venga ahora, aquí. Rezaremos después en la Eucaristía. Los justos, los humildes, los sencillos, los pobres, los limpios de corazón, los que buscan la paz, esos son los ciudadanos de este reino, que no se parece a otros reinos temporales, que no tiene nada que ver, como tampoco es el del rey David. El estilo de este reino es el servicio y la humildad. Quien quiera ser el primero, dice Jesús, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús es ciertamente rey, como hemos escuchado en la carta a los Colosenses. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo de su amor, o del Hijo de su amor. Jesús es rey porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, todo fue creado por Él y para Él. Jesús es rey porque Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Pero Jesús no utiliza su poder para dominar ni para tiranizar, sino para servir. Jesús reina e inicia su reino entre nosotros despojándose de su rango, como dice el himno de Filipenses, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo. ¡Qué gran lección nos da Jesús! Otro rasgo de su actitud es la obediencia. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Precisamente en la cruz es donde la realeza de Cristo queda más patente y diferenciada de los otros reyes. Es una realeza fundamentada en el amor y en el perdón, en la entrega de sí mismo. Jesús es glorificado por el Padre precisamente en la cruz. ¿Dónde buscamos nosotros la gloria? ¿Dónde ponemos nuestro poder, nuestro orgullo o nuestro honor? Si queremos pertenecer al reino de Cristo, sabemos muy bien dónde nos indica Jesús poner nuestra actitud. Más que poner, deponer. Jesús es el rey que realmente quiere el bien de su pueblo y nos invita a todos a su reino. En el prefacio de hoy rezaremos
un reino eterno y universal, de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, el amor y la paz. ¿Cuánto tenemos que aprender de la realeza de Jesucristo? Si queremos ser ciudadanos de ese reino, es preciso aceptar sus características y ser discípulo de este Rey de Reyes y Señor del Universo. El Papa Francisco clausurará mañana el jubileo extraordinario de la misericordia. El perdón y la misericordia son propias de Dios, que nos invita a ser misericordiosos como Él. Todos estamos invitados a seguir viviendo de la misericordia de Dios y a ser misericordiosos como lo es el Padre con nosotros, como es Cristo, que es el rostro de la misericordia del Padre. Los miembros de la Orden Militaria Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, desde vuestras raíces y desde vuestra fundación, está presente la entrega y el cuidado de los enfermos y de los pobres. Son dos obras de misericordia. El Señor os invita esta tarde a que seáis miembros del reino, miembros de la orden, realizando lo que se os pide desde vuestro origen y desde vuestra identidad como orden. Orden lazarista. Hay que cuidar al Lázaro que tenemos cerca o lejos. Al Lázaro pobre, al Lázaro enfermo, al Lázaro anciano, al Lázaro no nacido todavía, al Lázaro terminal, al Lázaro que nadie quiere, al Lázaro que la sociedad excluye porque le repugna. Damas y caballeros de la orden, sed servidores de estos Lázaros. Y todos los fieles, todos estamos invitados a servir también a estos Lázaros. Pidamos al Señor que sepamos vivir como verdaderos hijos suyos y hacer presente su reino entre los hombres. Que la Santísima Virgen María nos acompañe y nos cuide con su maternal solicitud para saborear ya en prenda en esta vida las delicias del reino de los cielos que ya está presente ahora aquí, y después gozarlas eternamente en la eternidad. Que así sea.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesús, único Hijo de Dios, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia de Cristo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado por resucitado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir y amparar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos, hermanos, a Dios Padre Omnipotente las necesidades de la Iglesia y del mundo entero, por mediación de Jesucristo, Rey del Universo, suplicándole insistentemente que venga a nosotros su reino. Para que Cristo, cabeza del cuerpo de la Iglesia, asista y proteja a los pastores de su pueblo, la nueva Jerusalén, roguemos al Señor. Para que los jóvenes no tengan miedo y sigan a Jesucristo, el amigo siempre fiel, sin regatearle amor, entrega y firmeza, roguemos al Señor. Para que Cristo, Rey de las Naciones, reconcilie consigo todos los seres del cielo y de la tierra, haciendo la paz con la sangre de su cruz, roguemos al Señor. Para que Cristo, primogénito de entre los muertos, lleve consigo al paraíso las almas de todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Para que Cristo, por cuya sangre hemos recibido la redención, nos haga participar de la herencia del pueblo santo de la luz, roguemos al Señor. Oh Dios Padre, que nos has llevado a reinar contigo en la justicia y el amor, atiende a nuestra oración y líbranos del poder de las tinieblas para que caminemos sobre las huellas de tu Hijo y como Él demos nuestra vida por amor a los hermanos con la certeza de compartir su gloria en un cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida mortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Lázaro, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, como también nosotros líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Después de recibir la alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos eternamente con Él vivir en el reino del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Misericordia de Dios, que es eterna. Así
que seguimos disfrutando del perdón y de la misericordia del Señor y siendo también nosotros misericordiosos con los demás. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Haced presente en vuestras vidas al Señor. Podéis ir en paz. Damas y caballeros, se va a proceder a la investidura de damas y caballeros de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, Belén y Nazca. Ruego al Gran Maestre, el Servísimo Señor Don Carlos de Villalobos, Marqués de Almazán, y al Gran Prior, que es el 17º Señor Don Juan Pedro de Soto y Martorell, Marqués de la Lapilla, accedan a su puesto para realizar la investidura. Por la autoridad que me ha sido conferida en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, declaro esta asamblea de la Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén debidamente establecida según nuestras normas y estatutos. Puede proceder. Gracias, Monseñor. A partir de este momento comienza la solemne ceremonia de investidura de damas y caballeros de la Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, Belén y Nazaret. A continuación se procede a la bendición por parte de nuestro obispo de la venera de los postulantes, la espada y el cetro con los que se realiza el acto de investidura. Bendice los símbolos de nuestra orden, verdaderos signos de nuestra unidad espiritual y bautismo común en Jesucristo, nuestro Salvador. Te lo pedimos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez bendecida la espada y seta la venera de los postulantes, ruego a las damas y caballeros que se van a investir, se pongan en pie. Nuestro gran maestre desea que esta ceremonia de investidura como caballeros y damas de San Lázaro sea el umbral que crucéis para orientar vuestra vida a todo lo que lo necesite y, como nos indica el Evangelio, con sigilo de vida. Señor, tengo el placer y el honor de presentaros a estas damas y caballeros que van a hacer su ingreso en la muy noble y leal Orden de San Lázaro de Jerusalén, Belén y Nazaret. Dama inquisidora, han hecho los postulantes sus plegarias para ser admitidos según los estatutos y reglamentos de nuestra orden y está convencida de que por sus vidas, obras y devoción cristiana son personas adecuadas y formales para ser admitidas en nuestra orden de caballería. Así lo creo, señor. Habéis solicitado ser admitida en esta antigua y noble orden y nos han asegurado evidentemente que podemos admitiros. Pero debéis estar seguro y con el pleno entendimiento de lo que os proponéis hacer y de la aceptación de los más altos propósitos ideales de nuestra orden y de que prometéis firmemente vivir de aquí en adelante según dicho propósito ideal. Y más allá de que podamos vivir la sinceridad y seriedad de vuestro deseo de entrar en esta antigua y noble orden de caballería, os requiero y pido pública y abiertamente ante Dios y esta congregación aquí reunida que deis una respuesta seria y solemne a las siguientes preguntas. ¿Prometéis solemnemente observar y obedecer los estatutos y reglamentos de la Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, mantener en vuestra vida los ideales de devoción cristiana,
servicio y caridad. Fomentar con vuestro trabajo ofrendas y rectos los esfuerzos para aliviar el sufrimiento. Socorrer lo que está en la Santa y promover la unidad de los cristianos que pertenecen a la Santa Iglesia de Cristo. Prometéis solemnemente obediencia, lealtad y respeto al Gran Maestro de la Orden, Su Excelencia Don Carlos Jerez de Borbón y al Jefe de Jurisdicción a que pertenece, mi reverencia a todos los que ostentan un cargo de autoridad de la Orden. Prometéis solemnemente mantener la fe cristiana, colaborar en los proyectos de trabajo de la Orden y emplear vuestro influyente esfuerzo para la conservación, crecimiento y esplendor de esta Orden. Dios le pido que os dé fuerza para que podáis cumplir vuestra promesa. Damas de justicia, ilustrísima señora doña Paula Marta García de Lera de Sinise, condesa de Campobasso, apadrinada por la excelentísima señora doña Montserrat Roy, marquesa de Olivar, comendadora de Cataluña. Por la autoridad que me ha sido conferida, en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago el nombre, nombro y confirmo, Dama de Justicia de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Esta cruz en señal de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. En nombre de la Orden, te doy la bienvenida con las manos nuestras. Damas de gracia, ilustrísima señora, doña Elena Cristina Calvo Godoy, amadrinada por excelentísima señora doña Montserrat Roy, marquesa de Olivar, comendadora de Cataluña. Por la autoridad que me ha sido conferida, en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago nombre y confirmo, dama de gracia de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Esta cruz en señal de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. En nombre de la Orden, te doy la bienvenida. Ilustrísima señora doña Carmen de Escamendía, amadrinada por ilustrísima señora doña María del Carmen Escamendía López, dama de gracia. Que me ha sido conferida y en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago y confirmo, dama de gracia de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén.
en señal de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Ilustrísima señora doña Yolanda Galeras de Martos Andraez, manejada por la ilustrísima señora doña María del Carmen Escamendo, dama de Granada. Por la autoridad que me ha dado, dama de gracia de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Esta cruz en señal de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Señal de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Caballeros de justicia, ilustrísimo señor Dr. Rudolf Graf von Schönburg, conde de Schönburg, apadrinado por el ilustrísimo señor don Carlos Manuel Portocarrero de la Sierra Escamet, caballero de Grande. Por la autoridad que me ha sido conferida y en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago un hombre y confirmo, caballero de justicia de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Recibe esta cruz en señal de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Este manto como símbolo. Que me ha sido conferida en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago nombre y confirmo caballero de la muy noble y Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Recibe esta cruz en señal de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Caballeros de gracia, ilustrísimo señor don Alfonso Arias Camisón Sáenz,
apadrinado por el ilustrísimo señor don David Cienfuegos, comendador de justicia. Por la autoridad que me ha sido conferida en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen y de San Lázaro, te hago, nombro y confirmo, caballero de gracia de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Recibe esta cruz en señal de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Recibe este manto como símbolo de nuestra hermandad. Don Francisco Hormigo Higueras, padrinado por el ilustrísimo señor don Manuel Pedro Hernández Fernández, caballero de gracia, vice canciller. Por la autoridad que me ha sido conferida en el nombre de Dios y la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago, nombro y confirmo, caballero de gracia de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Con esta cruz, en señal de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Este manto como símbolo de nuestra hermandad. Ilustrísimo señor don Francisco Balmaceda de Ahumada, padrinado por ilustrísimo señor don Alejandro de Fortuny, gran justiciar, gran consejo magistral. Por la autoridad que me ha sido conferida y en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago, nombro y confirmo, caballero de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Recibe esta cruz en señal de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Recibe este manto como símbolo de nuestra hermandad. Vamos. Ilustrísimo señor don Antonio Belomontes, padrinado por el ilustrísimo señor don Manuel de las Heras de Aguayo, caballero de gracia. Que me ha sido conferida en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago, nombro y confirmo, caballero de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Recibe esta cruz en señal de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Este manto como símbolo de nuestra hermandad. Gutiérrez, apadrinado por el excelentísimo señor don Iván de Arteaga de Alcázar, marqués de Arita, grande de España, prior y comendador de Andalucía. Por la autoridad que me ha sido conferida, en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago, nombro y confirmo, caballero de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Recibe esta
esta cruz en señal de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Recibe este manto como símbolo de nuestra hermandad. Ilustrísimo señor don Juan Francisco Botella Mesa, apadrinado por el ilustrísimo señor Alejandro de Fortuny, gran justiciar y gran consejo magistral. Por la autoridad que me ha sido conferida, en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago, nombro y confirmo, caballero de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. De tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Recibe este manto como símbolo de nuestra hermandad. Ilustrísimo señor don Merrad Oslinger, apadrinado por el excelentísimo señor don Alfredo García Til, Gran Cruz de Justicia, coordinador de Acomillas. Por la autoridad que me ha sido conferida y en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago nombre y confirmo caballero de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Recibe este manto como símbolo de nuestra hermandad. Don Guillermo Javier Cano Guerrero, apadrinado por el excelentísimo señor don Iván de Arteaga de Alcántara, marqués de Arteaga, grande de España, prior y comendador de Dios. San Lázaro, te hago nombre y confirmo caballero de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Recibe este manto como símbolo de nuestra hermandad. Ilustrísimo señor don José Rodolfo Díaz Luznik, apadrinado por el ilustrísimo señor don Daniel García, marcha y porta espadas del Gran Triunvirato. Por la autoridad que me ha sido conferida y en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago nombro y confirmo caballero de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Recibe esta cruz en señal de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Recibe este manto como símbolo de nuestra hermandad. Ilustrísimo señor don Santiago Domínguez Miguel, apadrinado por el ilustrísimo señor don Mar de las Sierras de Aguayo, caballero de Gracia.
autoridad que me ha sido conferida y en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago nombre y confirmo caballero de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Recibe esta cruz en señal de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Recibe este manto como símbolo de nuestra hermandad. Ilustrísimo señor don Fernando Flores Fernández, apadrinado por el excelentísimo señor don Alfredo García Tiel, Gran Cruz de Justicia, coordinador de encomiendas. Por la autoridad que me ha sido conferida y en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago nombre y confirmo caballero de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén.
que me ha sido conferida, en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago nombre y confirmo, caballero de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Recibe esta cruz en seña de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Recibe este manto como símbolo de nuestra hermandad. Ilustrísimo Señor Don Francisco de Asís, Romero Aguilar, apadrinado por el Ilustrísimo Señor Don Manuel de las Heras de Aguayo, caballero de Gracia. Por la autoridad que me ha sido conferida y en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago, nombro y confirmo, caballero de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Esta cruz en seña de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Ilustrísimo señor doctor Mauro Rota Barbadaglio, apadrinado por Ilustrísimo señor don Giuseppe Terza María Pasquale Gabriele Sinisi, conde de Campobasso, comendador de Justicia. Que me ha sido conferida en el nombre de Dios, de la Santísima Virgen María y de San Lázaro, te hago, nombro y confirmo, caballero de la muy noble y antigua Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Esta cruz en seña de tu rango, símbolo de esperanza, fe y amor a Cristo. Excelentísimo Señor, con vuestra venia, así concluye el acto de mi vida. Señor Padre Eterno, Dios Todopoderoso y Misericordioso, ten piedad de estos candidatos que están reunidos aquí ante ti. Que sus buenos deseos y obras te sean gratos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo, formando un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Misericordioso Dios de la paz, concédenos poder cumplir tu voluntad con toda bondad. Obra en nosotros según tu voluntad. Por Jesucristo, que junto contigo y al Espíritu Santo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Id en paz y amor. Servid al Señor bajo el estandarte de la Orden de San Lázaro. Todos demos gracias a Dios. Consejo de Gobierno y el maestro de ceremonia.
Felicitamos al alcalde José Bernal, que hoy ya lo ha nombrado caballero de la Orden Militar de San Lázaro y que la lleva muy bien esta cruz, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, para mí es un honor que la Orden me haya ofrecido el nombrarme caballero y además hoy en este acto de investidura de toda España que se ha celebrado en Marbella, la Iglesia de la Encarnación, que además ha tenido una gran carga simbólica, que ha estado muy bonito, que ha venido tanta gente de fuera, no solamente de fuera de Marbella, sino fuera de España, pues todo esto suma para el municipio. Si además han pensado en mí para ser una de esas personas a las que se le da la posibilidad de poder ser caballero de la Orden, pues para mí todavía la satisfacción es mayor. Bueno, entre otras cosas, un compromiso más. Bueno, al fin y al cabo yo creo que está en el compromiso de muchos de los que ya pertenecemos pues a cofradías, a hermandades e incluso a determinados colegios, que velar por los más necesitados, por los que peor lo están pasando y atender siempre pues el derecho de justicia de aquellos que más dificultades tienen por encima de los demás. Y eso es lo que la Orden de San Lázaro, que se originó atendiendo a los leprosos, pues lo que hoy en día lleva a cabo. Grandes obras de solidaridad para poder atender a los más desfavorecidos. Y por lo tanto se suma a ese compromiso que tenemos que tener. El personal que yo tengo, pero sobre todo el que también desde las administraciones tenemos que ejercer. Y creo que lo ejercemos todos independientemente del color político. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicitamos también al conde Rudy, que ha sido también hoy caballero de la Orden Militar de San Lázaro. Bueno, y además que lo ha hecho muy bien, ¿eh? No sé si lo he hecho bien, pero estoy muy feliz que esta orden ahora en Marbella toma una importancia grande, no solamente porque me parecen sus ideales de la Orden de San Lázaro, es con todas las ideas que tenemos en Santa Marta. Y como sabéis, estamos desde 2 años hermanados con Santa Marta, con los Lázaro, y por eso ha sido un honor muy grande que me hayan nombrado caballero de justicia de esta orden. Bueno, y ahora es ser caballero de esta orden también implica unas obligaciones más aún de las que aún tiene, ¿no? Yo creo que la obligación en la vida es siempre vivir una vida cristiana, pero más todavía en nuestros días, de tratar de, francamente, ser bueno y no solo y ayudar a los otros, y más todavía a los pobres y necesitados. Exacto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, te ha querido párroco en Marbella, el padre Pepe, como lo conoce todo el mundo, y que hoy con esta unión también en Santa Marta, la Orden Militar de San Lázaro, ha sido muy emotivo. Sí, muy emotivo, desde que trajimos la imagen de San... de San Lázaro aquí a la parroquia, se creó un lazo de unión con la Orden Militar y Hospitalaria. Yo era ya capellán de esta orden y bueno, la orden tuvo a bien concedernos esta investidura extraordinaria aquí en Marbella y el obispo también acompañarnos con su presencia, que para mí ha sido realmente, pues bueno, una tarde muy bonita, muy emocionante y realmente una bella celebración. Gracias a todos los feligreses también de su parroquia hoy, sin saber que era hoy pues la investidura de damas y caballeros. Bueno, pero ellos lo sabían y han venido a verlo, sí, porque se ha avisado y también sabían que venía el obispo, entonces han venido a acompañar y a mostrar también la comunión de la parroquia con este serie de actos. Muchas gracias. Buena, ha estado todo tan bonito que se lo ha hecho súper corto, ¿eh? Sí, es verdad que han sido 2 horas entre un acto y la misa, y realmente este podemos dar un obispo que ha tenido el tiempo justo. Gracias a vosotros, gracias. Hablamos con don Iván Artiaga, que es el prior de la Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro. Qué acto más emotivo, enhorabuena, porque ha sido algo precioso para Marbella. Yo creo que el alcalde y todo el mundo hemos disfrutado realmente. Bueno, la verdad que sí, como es un acto antiguo, es un acto que se lleva así haciendo la misma forma desde hace mucho tiempo, pues está muy logrado, está muy estandarizado, y para la gente que entra y que se cruza y que convierten en caballeros y damas, es para recibirles con los honores que merecen, y por eso intentamos hacer un acto con la Iglesia, todo lo que puede significar, que tiene mucho trasfondo interior, y todos los pasos tienen su historia y su porqué.
que hoy se han nombrado damas y caballeros de la orden también tendrán unos compromisos con la orden. Claro, es que en la orden se entra para trabajar, para ayudar, para servir, para estar con el necesitado, con los enfermos, con fontilles. En la orden no se entra para disfrutar solo. Hoy, en la cena de hoy, disfrutaremos y mañana tendremos que trabajar por los que nos necesitan, ¿no? Que para algo estamos en la orden. Esta noche también ha sido especial porque también es como una unión también con la hermandad de Santa Marta. Que también claro, desde hace 2 años cuando nos hermanamos con la hermandad con Santa Marta, San Lázaro, todos los hermanos, los amigos, amigo de Jesús, San Lázaro, pues tuvimos la enorme suerte de poder procesionar con ellos y estar junto a ellos y compartir muchas experiencias en Marbella, conocer un poco más Marbella a través de ellos. Con lo cual le agradecemos mucho que nos hayan hermanado y que nos hayan hecho protectores de San Lázaro dentro de la hermandad. Qué bonito, felicidades. Muchas gracias y gracias a vosotros por todas las atenciones que tenéis con nosotros siempre. Gracias. Y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, los alimentos que vamos a tomar. Bendice a quienes nos lo han preparado. Haznos solidarios con la gente que menos tiene y partícipe de la mesa celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buen provecho.
quien podemos hablar con don Alfredo García Atil, que es el arma de esta orden militar de San Lázaro, porque ya sabemos lo que lucha, lo que intenta es siempre transmitir, sobre todo transmitir, ¿no?, con la labor que hace. Y a mí me llenó de emoción el primer día que los conocí y que me hablaron de ellos en la televisión, y hoy por hoy lo estamos siguiendo y que le quiero dar la enhorabuena. Alfredo, la verdad es que todos los reconocimientos son pocos, te acaban de dar uno, y que, bueno, la verdad es que te lo mereces. No me lo merezco, de verdad, y además repetitivos menos, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya me dice que tienes todos los cargos en la orden, y pero que bueno, que siempre viene... Es un placer, mira, todo se hace por cariño a los demás, y nuestra orden, ya sabes que además de militar, es hospitalaria fundamentalmente. Y este es un acto que me ha costado mucho esfuerzo traer a Marbella, no porque hubiera problemas con Marbella, sino porque la elección era complicada. Había mucha gente deseando que el acto anual, uno lo hacemos en Madrid y otro fuera de Madrid o de España. Y en este caso el padre Pepe luchó denodadamente para conseguir traerlo a Marbella, yo le apoyé. Y aquí estamos, hemos conseguido un acto importante. Hemos conseguido que viniera el Gran Consejo Magistral a tener sus reuniones de todo el mundo. Habéis oído de Nueva Zelanda, de Canadá, de Estados Unidos, de todas partes del mundo. Han venido aquí a celebrar 4 días en Marbella, acogidos por el alcalde de Marbella de una manera magnífica. Incluso ha puesto a su disposición recepciones, etcétera, porque ten en cuenta que entre ellos hay varios ministros de países que son hermanos y caballeros de la orden, y han venido, como habéis visto, la mesa que del gran Consejo Magistral. Se tienen que marchar porque tienen 2 días de viaje, pero han estado hasta el último minuto. Y nada, eso es todo. Estamos muy orgullosos de traer a Marbella. ¿Cuándo se volverá a repetir un acto como este? En Marbella es muy difícil, porque tenemos Tarragona pidiéndolo hace 9 años, tenemos Asturias, en el 2010 lo hicimos en Santiago de Compostela, en la Catedral, el 2014 ha sido en la Mezquita de Córdoba. Entonces cada 2, 3, 4 años hay una gorda, y ha sido Marbella. Es un placer traerlo de Marbella. ¿A Marbella también? Por supuesto. Estaba aquí el alcalde, encantado también con este acto. Bueno, lo hemos hecho caballero, sí. Bueno, ha pedido ser caballero y lo hemos hecho. Enhorabuena, Alfredo, todo un éxito. Gracias a vosotros por vuestra colaboración y vuestra entrega. Muchas gracias. Ese cuerpo de baile, ahora toma, que toma. De tanto recordar las horas que vivimos, ¡ay!, importando el corazón y nunca con valor que nos prometimos. A veces quisiera ir a buscar y a punto de tallar, es que no sé cómo va cuando. Cuando hay un corazón que solo a ti tanto, que está difícil olvidar. Cuando hay un corazón que solo a ti tanto, y no somos iguales, que ni será este. ¡A ver! ¡A ver! Y de la vida se van a perder. Eres un canalla y que yo soy presente. Hay que no ser el mismo, que no te puede tener. Pero yo ya que tú sé que no te olvido. Y morir en tu brazo es mi ilusión. Y no somos iguales, que dice la gente.
quiero yo. Bien bailado.